sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo de jerarquía, con muy buenos jugadores, que tienen, están atravesando un gran momento. El tema anímico no es un tema menor, porque el fútbol son estados de ánimo y ellos llegaban en óptimas condiciones, después del gran resultado que consiguieron en Copa Libertadores y lo que vienen haciendo en el torneo local. Entonces, para nosotros era una prueba muy exigente, que nos iba a indicar en qué lugar estábamos y para qué estábamos. Entonces, había muchas cosas en juego para nosotros y de esa manera afrontamos el partido, con una gran concentración. El equipo estuvo muy atento, convencido de la manera. No, en ningún momento renunciamos a lo que hemos hecho durante todo el torneo y creo que ganamos más allá del final. Y analizando el partido como lo analizo yo, a través de las situaciones generadas y lo que hemos sufrido, ganamos con total justicia. Sí, en realidad son 3 puntos que nosotros necesitábamos para mantenernos ahí en los puestos de arriba y ganar, que era algo que se nos había escapado con Colmenares y no pudimos lograr en Zulia. Así que el objetivo era competir, estar a la altura, demostrar un buen nivel y fundamentalmente conseguir los 3 puntos. Se consiguió todo lo que pretendíamos, entonces una noche que nos deja conformes, contentos y felices por lo que el equipo entregó. Sabíamos que era un encuentro donde se jugaban muchas cosas, donde encontraron un rival que viene a jugar Copa Libertadores, que viene haciendo las cosas bien, y trabajamos para eso esta semana. Creo que hoy se dieron las cosas, hoy hicimos un partido muy importante donde sacamos 3 puntos que nos van a ayudar mucho en lo anímico. Y tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y no perder más puntos en casa, que por ahí habíamos perdido algunos puntos con otros equipos. Hoy, gracias a Dios, pude marcar un gol muy bonito y bueno, más que todo fue ayuda de los compañeros. Creo que eso se da porque somos un grupo muy unido, un grupo donde venimos trabajando bien y seguir haciendo las cosas así como lo venimos haciendo. Jugar contra Táchira, por ahí hay un poquito más de entusiasmo, pero hemos venido enfrentando equipos donde hemos venido haciendo las cosas igual. Creo que seguir trabajando así, mirar a todos los equipos de la misma manera, no bajar la cabeza y seguir trabajando así como lo venimos haciendo. We'll be right back.